para todos los partidos, que no haya imposición, para eso están las encuestas, y que le den la oportunidad al pueblo. El pueblo sabe quién es quién, que le pregunten al pueblo. ¿Qué es una encuesta? Pues es un cuestionario, van casa por casa. ¿Conoces a estas personas? Y ahí dicen sí o no. Y ahí se ve quién está, es más conocido. Porque también no se puede ganar una elección con un desconocido. A ver quién es más conocido. Luego, segundo, no solo es que sea conocido, porque puede ser muy conocido, pero con mala fama. Viene la segunda pregunta. ¿Qué opinión tienes? ¿Es honesto? ¿Sí? ¿O no? Y ahí va la gente. Tercera pregunta, ¿te gustaría que fuese el candidato a diputado, a senador, a gobernador, a presidente? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Entonces, de ese resultado ya se sabe. Eso es un método democrático. Lo otro, a ver, pongan casillas. Imagínense los conservadores. Van a querer un candidato a modo, van a querer un candidato que les garantice que ya no va a haber transformación, que van a volver por sus fueros.